Hola, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Le damos la bienvenida a esta clase de fútbol formativo del día viernes 15 de enero. Le damos también las gracias al Instituto Nacional de Deporte y al Gobierno Regional por esta gran oportunidad de trabajo. También saludamos a todos los niños que se vienen integrando por primera vez y a todos los que ya lo han seguido trabajando durante toda esta semana junto a nosotros. También recordar que nuestros ejercicios los podemos realizar dentro o fuera de nuestras casas en cualquier espacio que nos permita movernos. También tener en cuenta el uso de ropa cómoda para poder realizar nuestros ejercicios de mejor manera. Recordamos que en la clase anterior el objetivo fue control del balón acompañado de una conducción, ¿no es cierto?, que repasamos en la clase anterior. Bien, ahora en esta clase nuestro objetivo sigue siendo, ¿no es cierto?, el control y también repasando lo que es la conducción, que es muy importante en el fútbol, tener el dominio del balón. Haremos un repaso a la clase anterior. Materiales de la clase de hoy son los siguientes: papel, botellas, balón. Daremos inicio al ejercicio de activación de la clase de hoy, donde ocuparemos hojas de revista y cualquier espacio que ustedes tengan en su casa que les permita mover. El trabajo es el siguiente: el traslado sobre las hojas de papel. Vamos a tener dos hojas de papel, ¿no es cierto? Una adelante y la otra está atrás, ¿cierto? Vamos a subirlo a la primera, ¿no es cierto? Voy a saltar a la segunda, voy a ir trasladando y corriendo las hojas de papel. Bien, salto, tomo la hoja de papel y la coloco adelante, salto, ¿no es cierto? Tomo la siguiente, la coloco adelante, salto. Bien, y así voy a ir avanzando. ¿Bien? Eso, muy bien. Eso, ahora media vuelta hacia el otro lado, salta, cierra y sigue avanzando con la hoja. Salta, recuerden siempre colocarla bien, que no se da con el viento y vamos saltando. Eso, muy bien. Salta, gira. Salto, gira. Muy bien, ahora lo va a hacer mi compañera, ¿no es cierto, Josefa? Cuidado con el viento, recuerden que corre viento. Eso, vamos, salta. Eso, coloca la otra hoja adelante, bien apegada al piso para que no se vaya con el viento. Eso, y salta. Muy bien, y vamos a ir avanzando. Muy bien, eso, vamos, salta. Eso, levanta la hoja más, Josefa, levanta eso y la coloca al otro lado. Muy bien. Muy bien, salta, eso, muy bien, ahora, eso, hacia el otro lado, muy bien, eso, toma la hoja así, hasta que se lo vaya, muy bien, bien apegada al piso y salta, muy bien, José Juan, vamos, vuelve a saltar, eso, muy bien, queda la última, José Juan, vamos al piso, eso, muy bien, y salta, eso, muy bien, José Juan. Ahora, ustedes a trabajar. Ahora daremos inicio a la elongación. Separamos las piernas, Josefa, vamos a la pierna derecha y contamos hasta 10. ¿Bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, arriba y cambio a la pierna izquierda. Rodilla estirada y contamos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, Josefa, arriba, suelto las piernas, junto ahora y llevo abajo rodillas estiradas y contamos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, vuelvo a soltar, Josefa. Vamos a abrir las piernas ahora y voy a llegar abajo y vamos a contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Ahora, brazo arriba y estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora, cintura. Eso, muy bien. Moviendo la cintura. Muy bien. Hacia el otro lado. Eso, muy bien. Eso, muy bien. Ahora, Josefa, cuello. Hacia adelante, hacia atrás. Hacia adelante, hacia atrás. Hacia adelante, hacia atrás. Ahora, para un lado, suave, para el otro. Para un lado, para el otro. Eso, muy bien. Ahora ustedes, a trabajar. Nos daremos un minuto de descanso para poder hidratarnos. Daremos inicio al primer ejercicio del objetivo de la clase de hoy, que recuerden que es el control del balón, lo que estamos viendo esta semana, ¿no es cierto? Acompañado y reforzando, ¿no es cierto?, lo que es la conducción. Bien, pero primero, control, vamos a hacer velocidad, control, conducción. Bien, recuerden que estamos repasando siempre la conducción, que es muy importante, ¿no es cierto?, en el fútbol. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener dominio del balón para poder generar fútbol y generar oportunidades de gol. Y también dar pase, ¿no es cierto?, a los compañeros, porque es un trabajo en equipo del fútbol. Bien, entonces tenemos balón. Ustedes tengan en sus casas dos botellas, ¿bien?, que van a ser como los conos, donde va a comenzar el trabajo hasta donde voy a terminar en la velocidad. Bien, yo el espacio, eso lo voy a limitar dependiendo, ¿no es cierto?, el espacio que tengamos nosotros en cada una de nuestras casas. Bien, puede ser más o puede ser menos. Bien, pero el ejercicio ahí es velocidad. Bien, entonces a mi compañera le pido que tenga el balón. Bien, me lo va a lanzar, control, se lo devuelvo, después de que se lo devolví, velocidad, el espacio, control nuevamente y conducción. Bien, tomo el balón, ¿no es cierto? Y ahora le vamos a dar, ¿no es cierto?, a mi compañera lo mismo, va a controlar, y eso lo va a devolver, y eso va a ser la velocidad hasta la botella. Eso, muy bien, va a controlar y va a conducir. Eso, muy bien. Lo toma con la mano y viene a colocar la posición nuevamente. Yo estoy preparado. Recuerde, después de respirar, recuperarme, ¿no es cierto? Porque lo que hizo lo vamos a realizar por 2 minutos y 3 repeticiones. Voy a pedir balón, voy a controlar, se lo voy a devolver a mi compañera. Estoy listo para hacer la velocidad, ¿no es cierto? Voy a controlar y voy a conducir el balón. Eso, hasta el espacio que yo tenga en mi casa. Bien, la conducción también. Si tengo un espacio largo, lo puedo hacer más larga la conducción. Voy acá, ¿no es cierto? Mi compañero está esperando. Me pide el balón. ¡Balón! Eso, muy bien. Controla, devuelve, velocidad. Muy bien, controla. ¡Balón! Eso, controla y se va con la conducción. Eso, recuerden que después de ahí es control y conducción. Muy bien. Recuerden, cuando estemos listos, los ejercicios se hacen de forma lenta y segura para tener un mejor resultado. Muy bien. 2 minutos, 3 repeticiones. Balón. Control del balón. ¿No es cierto? El control lo estamos haciendo con la superficie de contacto, borde interno, que también las pasamos en las primeras clases, ¿no es cierto? La devuelvo el balón. Listo acá, en mi botella cono. Velocidad. Pido balón. Control de nuevo, borde interno. Y también conducción. Eso, muy bien. Vuelvo acá. Y voy a, para que trabaje mi compañera. ¿Balón? ¡Balón! Eso, muy bien. Devuelve, muy bien, velocidad. Y acá, control y conducción. Eso, muy bien. Vuelve acá, vamos a hacer una vez más. Después que lo recuperamos, pido balón. Eso, control. La devuelvo, ¿no es cierto? Velocidad. Eso, control, balón, eso y conducción. Muy bien. Y ahora, ¿no es cierto, Josefa? A todos les decimos ¡a trabajar! Daremos inicio al segundo ejercicio del objetivo de la clase de hoy, ¿no es cierto? Que sigue siendo el control del balón, acompañado, ¿no es cierto?, de la conducción. Bien, pero ahora, en el primer ejercicio hicimos control, velocidad, conducción. Ahora vamos a hacer control, coordinación y conducción. Bien, un balón que ustedes tengan en sus casas, ¿no es cierto?, botellas, para que lo ocupemos como cono, botellas, piedra, ¿no es cierto?, lo que ustedes tengan en sus casas. Bien, acá nosotros vamos a controlar el balón. Bien, le
le lanzamos el balón a la compañera, ¿no es cierto? Compañero, o el papá, la mamá, el abuelito, el tío, el que esté, en su casa, que le puedan ayudar a hacer el ejercicio, ¿no es cierto? Pido balón, control, ¿no es cierto? Con el borde interno, tomo balón, piernas cerradas, abro, bote, cierro, arriba. ¿Bien? Coordinación, sí. Bien, balón de nuevo al piso y ahora hago la conducción cortita. Bien, hasta el cono, la botella que tengo acá. ¿No es cierto? La distancia de los conos va a depender del espacio que tengamos nosotros en nuestro cono. ¿Listo? Balón. Muy bien. Controla. Eso, toma el balón. Junta las piernas y comienza la coordinación. Uno, eso. Bien. Dos, muy bien. Tres, muy bien. 4, muy bien, queda una. 5, muy bien, balón al piso y conducción. Eso, muy bien. Muy bien. Entonces ahora lo pido, balón, controlo, por lo interno tomo balón y coordinación. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, balón al piso y conducción. Cortito. Eso, muy bien. Toma balón y trabaja mi compañera. Balón. Balón. Muy bien. Controla. Toma balón con la mano y son 5. 1. 2. Eso. 3. Muy bien. 4. Y 5. Balón al piso y conducción. Muy bien. Eso. Cortita. Pegar ahí al mono. Eso. Muy bien. Y recuerde, muy importante la respiración. Ir recuperando, bien. Ejecución del ejercicio lenta para tener un mejor resultado. El ejercicio lo vamos a realizar por 2 minutos y 3 repeticiones. Balón, llega balón, control, tomo balón y la coordinación. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Balón al piso, conducción. Muy bien. Llego acá, mi compañera, cuando me pide el balón, ¡balón! Yo le lanzo el balón. Muy bien. Control y coordinación. 1, 2, muy bien. 3, 4, 5. Muy bien, Josefa. Al piso el balón y conducción cortita. Eso, muy bien. Respiro, la recupero. Balón. Control, ¿no es cierto? Toma balón y coordinación. 1, 2, 3, 4, 5. Balón, conducción. Eso, muy bien. Josefa, cuando quiera. Balón. Balón, muy bien. Control, ya, toma el balón y la coordinación. Vamos. 1, vamos, no importa. 1, 2, 3. 4, 5, muy bien, abajo el balón y conducción. Eso, muy bien. Ahora viene acá José, para el trote suave, viene acá, eso. Y ustedes ahora a trabajar. Tenemos inicio al tercer ejercicio de la clase de hoy, donde seguimos ocupando un balón, el que ustedes tengan en sus casas, ¿no es cierto? Dos botellas para ocuparlas como cono, ¿cierto? Recuerden que el objetivo es el control, ¿cierto? Donde ahora vamos a trabajar con las dos piernas, control con derecha, control con izquierda, o izquierda, derecha. ¿Bien? Acompañada ahora de un trote y terminamos con una conducción. ¿Bien? El trote suave, conducción. ¿Bien? Ejemplo. Quiero el balón, ¿no es cierto, mi compañera? Balón, voy con derecha primero. Eso, lo devuelvo. ¿Bien? Balón nuevamente, voy con izquierda, lo devuelvo. Voy al cono, trote suave. Bien, el espacio acá va a depender del espacio que tengamos nosotros también en nuestras casas. Bien, pido balón. Acá lo puedo hacer con la pierna que yo quiera. Puede ser con derecha o con izquierda. Bien, y conducción. Eso, cortita. También el espacio hasta donde nos permita. Se me entrega con mi compañera, voy al trote suave, recuperando. Y recuerden, siempre importante pedir el balón, acostumbrarse a pedir el balón, porque en el fútbol mis compañeros lo tienen, ¿no es cierto? Ojo en la espalda, no saben quién está al lado mío, ¿no es cierto? Muchas veces yo tengo que pedirle el balón a mi compañero. Es decir, compañero, balón, bien, balón, pido balón, control, devuelvo, bien, pido balón,
balón al trote suave, suspiro balón, acá lo hago con la izquierda ahora y conducción con mi pierna más hábil en la derecha. Muy bien. Trote suave, recuperando, tomo aire por la nariz, otro por la boca. Recuerden que el ejercicio lo vamos a realizar por 2 minutos y 3 repeticiones. ¿Cierto? Estoy preparado, pido para todos lados la cancha, balón, pido a mi compañero. Eso, controlo, lo devuelvo. Balón, bien, controlo con la izquierda, devuelvo con la izquierda. Trote suave, balón, voy a controlar con derecha ahora y voy a conducir, corte. Eso, muy bien, tomo balón, entrego, trote suave. Recuerden que acá el ejercicio le podemos pedir ayuda a cualquier adulto, primo o hermano que esté en nuestras casas. Bien, para que lo ayude a hacer el ejercicio. Balón, controlo con derecha, balón, controlo con izquierda, muy bien, trote suave, balón, controlo y voy a la conducción. Eso, muy bien. Vuelvo al trote suave, respiro, me recupero, balón, eso, balón, la otra pierna, controlo, devuelvo, me preparo el trote suave, eso, balón, controlo, conducción, muy bien, tengo balón, vuelvo acá, muy bien, y ahora, a ustedes a trabajar. Daremos un minuto de descanso para poder hidratarnos. Daremos inicio al ejercicio de vuelta a la calma, donde acá vamos a ocupar un espacio un poco más grande, ¿no es cierto?, que nos permita trotar y caminar. Bien, y el ejercicio lo vamos a realizar por 2 minutos. Bien, estamos acá con mi compañera, yo voy trotando suave porque es un ejercicio de recuperación. Voy a llegar hasta acá, hasta donde llega mi espacio, y voy a caminar rápido. Bien. Mira, trote suave, eso, respirando, llega hasta ahí, ¿no es cierto?, y camina rápido. Eso, muy bien. Recuerden que el ejercicio es de recuperación, trote suave, media vuelta, caminata rápido. Muy bien, compañera, trote suave, eso, vuelve caminando rápido. Recuerden que es muy importante la respiración. Con la nariz, vuelta por la boca. Bien, entonces. Trote suave en el espacio que yo tengo en mi casa, ¿no es cierto? Respiro, camino. Bien, trabajo de recuperación. Trote suave, respirando y camina rápido. Bien, muy bien. Respiro, trote suave y camino. Muy bien. Vamos a hacer el espacio de suave y camina. Trotando y no chocar. Muy bien, y camina. Vamos, vamos, vamos. Suave. Levanta mirada. Baja mirada y vuelve. Camina. Muy bien. Ahora ustedes a trabajar. Ahora daremos inicio a la elongación. Separamos las piernas, Josefa. Vamos a la pierna derecha y contamos hasta 10. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, arriba y cambio a la pierna izquierda. Rodilla estirada y contamos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, Josefa, arriba. Suelto las piernas. Junto ahora y llevo abajo rodillas estiradas. Y contamos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vuelvo a soltar, Josefa. Vamos a abrir las piernas ahora. Y voy a llegar abajo y vamos a contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
misma. Ahora, brazo arriba y estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora, cintura. Eso, muy bien. Moviendo la cintura. Muy bien, hacia el otro lado. Eso, muy bien. Eso, muy bien. Ahora, Josefa, cuello. Hacia adelante, hacia atrás. Hacia adelante, hacia atrás. Hacia adelante, hacia atrás. Ahora, para un lado, suave, para el otro. Para un lado, para el otro. Eso, muy bien. Ahora ustedes, a trabajar. Los materiales que ocuparemos para la próxima clase son los siguientes. Y recuerden que son materiales que podemos encontrar en nuestras casas, como botellas, cinta, género, papel, ¿no es cierto? Acomodarnos a los materiales que tenemos en nuestras casas. Papel, botellas, balón. Espero les haya gustado mucho la clase de hoy. Los invito, los motivo a todos a realizar la clase durante otros días de la semana. Puede ser el fin de semana, el sábado, el domingo, o el lunes, martes o miércoles. Bien, para así poder hacer, realizar más actividad física durante la semana. Pueden repetir la misma clase. Así que los dejo invitados a todos para la próxima clase del día jueves. Cuídense mucho, quédense en casa.